Cerramos la semana llena de trabajo y ardua labor en favor de nuestra población. Compartimos con ustedes los avances, resultados y logros de estos últimos 7 días a través de la Municipalidad Provincial del Cusco. Con la finalidad de imponer el principio de autoridad desde la comuna provincial, a través de la Procuraduría Pública Municipal y el apoyo de la Policía Nacional, se recuperó terrenos invadidos en el Cerro Retamal, ubicado en el distrito de San Sebastián, con una extensión de 7.434 metros cuadrados, predios que a la fecha y de forma ilegal ya contaban con 2 edificaciones precarias, las cuales fueron destruidas. Acción amparada en el artículo 65 de la ley 30.230. Estamos ante una recuperación extrajudicial. La ley 30.230 nos permite recuperar bienes del Estado que han sido ocupados ilegalmente. Durante esta última semana no se escatimó en esfuerzos y se intensificaron los operativos inopinados en el centro histórico de la ciudad, interviniendo 6 establecimientos que prestaban servicio de masajes clandestinamente y donde se halló preservativos destruidos, haciendo presumir que se ejercía la prostitución. Tal como el programa de intervención o el plan de intervención por Semana Santa lo estipula, el día de hoy también tenemos estas intervenciones acá en el centro histórico, sobre todo en estas galerías donde siempre pululan los lugares de masajes. En este caso nos sorprende mucho que incluso en algunos locales no estén los propietarios, los encargados, simplemente se han dado la fuga al parecer. Y bueno, estamos tratando de verificar si es que se ejerce la prostitución en estos lugares. Del mismo modo, se logró la clausura de 3 locales dedicados a la venta de productos naturales y la incautación de gran cantidad de productos sin registro sanitario y con la fecha vencida. Y finalmente, la clausura de un centro donde se practicaba la chamanería clandestina con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de los cusqueños y visitantes, como eje fundamental de la actual gestión y firme compromiso de nuestra primera autoridad provincial, Luis Beltrán Pantoja Calvo. Y a puertas de celebrar la Semana Santa, la Municipalidad del Cusco, liderada por el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo, garantiza la seguridad para los viajeros y visitantes mediante la campaña Viaje Seguro Semana Santa 2024, con la finalidad de sensibilizar a los usuarios a utilizar los servicios de transporte interprovincial formales para evitar la inseguridad, estafas o accidentes de tránsito. Señor pasajero, ¿quieres viajar al interior o exterior del país? Tienes que abordar una empresa formal, vehículos formales, que tengan las inspecciones técnicas adecuadas, que tengan los seguros para que puedas llegar a tu destino. Municipalidad Provincial del Cusco, Cosco, Jatunyacta.